Lo soñó y lo planeó. Adrián Payares reveló que su ausencia en Intrusos se debe a su hija. Ayer, Adrián Payares estuvo ausente de Intrusos y muchos se preguntaron qué estaba pasando, ya que, además, ante la ausencia de Jorge Rial, Moria Casán se hizo cargo de la conducción. Ahora, se supo que el panelista está de vacaciones. Y ahora, en un posteo, explicó por qué salió en esta época del año. Mira al final de la nota. Adrián Payares es uno de los panelistas de más peso en América Televisión. El periodista, que tiene su espacio propio en la pantalla del canal de Daniel Vila, demostró que paso a paso va ganando notoriedad y con sus conducciones esporádicas en Intrusos, fue ganando en seguridad para desempeñar la difícil tarea de reemplazar a Rial. En el camino, se ganó el cariño de la gente. En las redes sociales, el periodista de espectáculos suma miles de seguidores, con quienes comparte postales de su intimidad. Y ahora, desde hace un par de días, comenzó a compartir un nuevo capítulo en su vida familiar, ya que una de sus hijas cumplió 15 años y no quiso fiesta, sino que pidió otro regalo muy especial que incluye a toda la familia. Ella no quiso fiesta para sus 15. Eligió ir con su familia al lugar que adora. Organizó todo y durante un año lo soñó y lo planeó. Acá estamos todos, disfrutando y mía feliz. Almohadilla vacaciones en familia. Escribió Payares en una imagen en donde se lo ve junto a su la radiante quinceañera en el verano estadounidense, disfrutando de Disney. Mira que hay lugares miles para ir con amigas. Te pueden llamar aburrida, poco cool por no querer una mega fiesta. Pero a mí me pasó igual. Y la punto verdad que todo. Pero todo es más divertido cuando tu familia está al lado brindándote amor. Seguro que algo están haciendo bien para que los elija Adrián Paya. Súper orgulloso, ¿no? Le confesó una seguidora. Qué linda hija tienes Adrián y lo pensó súper bien. Compartir ese momento soñado con su familia es lo mejor, los felicito, te felicito hermosa, disfruta tus 15 besitos, consideró otra. Fabián Cubero sobre Mica Viciconte, es la mujer de mi vida. Luego de pasar 11 años junto a Nicole Neumann, y de establecer un matrimonio que parecía tan sólido. Fabián Cubero no esperó mucho y se lanzó de lleno en una nueva relación.
A los 4 meses de hacer público su divorcio, comenzó a verse con Micaela Viciconte. Ambos comparten sus vidas desde hace 10 meses. Y desde que se supo, hubo un lío mediático entre la modelo y la nadadora. Los tres se tiraban palos por todo lo que pudieran y donde pudieran. Sin embargo, entre todo lo malo, suceden cosas lindas y memorables. En este caso, el futbolista de Vélez sorprendió a todos con una nota para Confrontados, por Canal 9. Cuando nos separamos con Nicole, yo intenté salvar la relación, y no se pudo. Entonces, me tocó pasar un momento muy duro. Pero ya está, sané. Una vez que sané, borré todo y seguí mirando para adelante. Y ahora vino lo lindo, que es encontrarme con el amor y poder conocer a Mica. Entonces, le preguntaron si Mica era la mujer de tu vida, a lo que él respondió, sí, ahora sí, obvio. En un futuro, casarme y volver a ser padre está en mi mente. El tiempo dirá. Luciana Salazar fue duramente criticada por negar algunas de sus cirugías y en las redes llovieron los memes. Luciana Salazar reapareció en la tele luego de estar inactiva para cuidar a su pequeña y hermosa beba, Matilda. Este sábado, estuvo invitada en el programa PH Podemos Hablar, donde habló sobre sus experiencias sexuales y dio detalles de la relación que mantiene con su expareja, Martín Redrado. Sin embargo, la bomba que detonó en las redes fue que solo habló de someterse a distintas cirugías para cambiar el tamaño de sus senos. Y, obviamente, los televidentes no se lo perdonaron y llenaron las redes sociales de memes. Con respecto a la pregunta de Andy Kuznetsov, sobre los cambios en su cuerpo para sentirse mejor, Luciana habló de sus senos y dijo, cuando me las hice por primera vez yo tenía muchas lolas y había hecho una publicidad en el exterior, tenía la plata, el dólar estaba a 4 y dije bueno, no sé por qué se me ocurrió Ed. Luego agregó, había quedado, con, una barbaridad y mi mamá se me puso a llorar. Las llevé un tiempo y después me fui sacando Ed. A mí me gusta cuidarme mucho, pero no con las comidas, hago ejercicio aunque no soy obsesiva, hace ya una semana que no voy. Y me gusta ponerme muchas cremas.